Hey guys, I'm Virgil Donati, and I hope to see you at my drum camp in Argentina on Sunday the 4th and Monday the 5th of December. We've got a lot of things to talk about. Hope to see you there. ¿Con qué palos tocar? Si son 7A, punta de nylon. ¿Ustedes qué dicen? ¿5A? ¿Y esto qué es? ¿Qué será este grip? A lo mejor mi duda puede terminar en tocar un 5B con este otro grip, pero tampoco sabemos qué es. Es por eso que en un ratito te los explico. En este nuevo rincón de las inquietudes, auspiciado por el señor de los platillos, ustedes ya saben que le pueden escribir o visitar su página. Todos sus datos pasan a través de nuestra pantalla, aquí abajo exactamente. Y si no, directamente pueden ir a lo que es tubateria.com.ar, donde ustedes pueden ver todos los productos del señor de los platillos. Pero además, Guillermo Morales, quien es el representante de la firma, es un gran asesor comercial. ¿Qué te quiero decir? Que si estás con alguna mínima duda, llámalo, escribile y vas a poder charlar con él. Y te digo la verdad, te vas a sorprender. Pero hoy yo tenía una duda y tenía que ver con qué palillos uso. ¿Vos sabés qué palillos usar? ¿O comprás el que podés? A lo mejor no sabés que hay punta de nylon y también existe punta de madera. Y hay diferentes tipos de punta. Hoy, en Drum Art TV Argentina, vamos a testear tres grips diferentes y punta de madera y punta de nylon. Y voy a empezar con el 7A Classic, a quien le vamos a agradecer enormemente a Víctor y esta gran empresa que me acompaña desde hace muchísimos años, DT Music, el mejor palillo argentino. Vamos a empezar con la primera diferencia que por lo general ustedes la van a ver reflejada en los rides. O sea, en platillos donde toquemos de punta. En el hi-hat no quiero hacer mucho la comparación porque por lo general solemos tocar con el shoulder, entonces el palo se va desgastando siempre en el mismo lugar y como pueden ver, el shoulder no tiene nada que ver con la punta, ¿sí? Pero fíjense las diferencias que hay con un palillo punta de nylon, para empezar, con un palillo punta de madera. El mismo platillo, punta de madera. Probablemente muchos de ustedes piensen que la punta de nylon tiene mucho más brillo, y es verdad, y que se suele usar muchísimo para el rock, como para que tengan más ping. Pero tengan cuidado con eso, porque que tenga más ping habla de que no solo tiene más ping, sino tiene muchísimos más agudos. Y eso repercute muchas veces en el resto del instrumento. Es decir, escuchen este. La misma idea con punta de madera. En este caso no solo tiene más ping, sino que abre muchísimo más. Por supuesto que el nylon, el plástico, es muy diferente. El mismo palillo, mismo dentro de este palo. Si toco con el grip, toco con la punta de nylon. Empezamos a notar un cambio. El palillo no es una cuestión de comprar el que se pueda. Si bien en principio uno empieza a tocar la batería y bueno, con lo que tiene a mano empieza a tocar, te recomiendo que pruebes un palillo de 7A donde vas a ver la idea de tocar con palos muy livianos y palillos que por lo general ayudan muchísimo a lo que es el matiz. Pero en este caso te recomiendo que pruebes la punta de nylon como para que vos sientas
¿Cuál es la diferencia en el brillo de los platos? Y como te dije recién, seguramente cuando le pegues sobre la superficie. Más allá del 7A con punta de nylon, vamos a hablar un poco de la punta de madera. La punta de madera es una punta que en mi caso suelo usar muchísimo y por lo general me gusta más porque no me exagera tanto el ping, no abre tanto y hay una realidad. La punta de nylon, no importa el palo que sea, suele volar porque son dos piezas. Muchas veces no ocurre, pero la gran mayoría sí. Y cuando digo no importa el palo, hablo de desde las líneas más caras hasta las más baratas. De eso se trata. Al ser el nylon o el plástico, algo que va pegado, no es una única pieza y la verdad es que el palillo no vibra igual que como vibra con la madera. ¿Y por qué? Porque la punta de madera sí es una única pieza. Y contra eso no podemos hacer nada. Ustedes tengan en cuenta que en el caso del nylon repercute primero en el plástico y luego pasa al palillo. A tener en cuenta. La punta de madera más conocida, ¿sí? En este caso voy a testear un palillo 5B, un Power Blast, que voy a hablar también del grip, qué es lo que tiene acá. Y nos encontramos con un sonido más opaco, más pesado. Donde se escuchan más los golpes desde la nitidez, porque el nylon abre mucho. Entonces, está clara la diferencia entre punta de nylon y punta de madera. ¿Qué pasa con estos grips? Con estos tipos de grips. En este caso, Power Blast. ¿Para qué están? Bueno, como ustedes saben, muchos de los bateristas tenemos piel diferente. Estamos muchas horas con el palo en la mano. Y en este caso, los grips, en muchos de los casos, ayudan muchísimo para que nuestro palillo no se resbale y que evitemos diferentes situaciones y errores cuando tocamos. Entonces, el Power Blast de 5A, que te estoy ofreciendo acá de la línea DT Music, te da un grip con mucha resistencia, un grip donde tenés un sistema antideslizante, el cual te va a permitir, en principio, tener un poco más de peso en el grip, porque mismo el material que está haciendo de grip es una especie de goma antideslizante, le va a dar más peso. Y por otro lado, te va a permitir que el palillo no se te resbale. En el próximo grip que tengo acá, es algo muy similar, pero esto trabaja como si fueran dos limitadores de movimiento. Fíjate que va en la parte final del grip, donde termino de agarrar el palillo, y sobre la parte inicial del grip, donde tengo el punto de apoyo, técnicamente hablando. Entonces esto genera que yo sienta el palo más natural, como es la madera en los dedos, pero que a la vez tenga la sensación de la goma antideslizante y sea capaz de sentir el palillo como nos gusta con la madera en los dedos y sentir la goma antideslizante para que no se nos vaya y no se nos resbale. Claro, todo esto tiene pros y contras como todas las decisiones que tomamos no solo en la batería, sino en la vida. Así que vos ya sabés, punta de nylon, sabes lo que ocurre. Entonces, si todavía no sabes qué comprarte, yo te recomiendo que pruebes los tres. Punta de nylon y que pruebes a la vez punta de madera, pero que también pruebes lo que es el 7A, el 5A y el 5B, porque los tres tienen diferentes características y a lo mejor vos no te diste cuenta cuál es el palo a tu medida. Este fue un pequeño consejo de este rincón de consultas de la mano del señor de los platillos, tubatería.com.ar. Consultale lo que quieras y yo te veo dentro de muy poquito.
Bienvenidos a Drummer TV Argentina 2016. En este gran episodio especial, como te vamos a proponer de aquí a fin de año, el artista destacado del mes, esta vez de la mano de nuestro amigo Scotty Horry de Estados Unidos. Y quiero presentarle a su traductor y manager, Agus Trimmel. Te puedo saludar de acá, Agus. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Bienvenida. Gracias por invitarnos. Por favor, un placer. Scotty Horry estuvo dando algunas clínicas en Buenos Aires, Argentina. Así que como este programa está dedicado para toda la gente de vos ya sabés, de lengua latina, ¿no? De idioma español. De que hablamos español. Vamos a hacer esta traducción para que toda la gente lo pueda entender y lo pueda disfrutar. Así que la primera pregunta para Scotty va a ser, ¿cuándo llegó y cuántos shows hizo en la Argentina? When did you arrive and how many clinics and shows did you play? Well, I arrived from Salvador, Bahía, a little earlier than expected. Llegó desde Salvador, Bahía, antes de lo esperado. Because I injured my hand. Porque tuvo un accidente en la mano. So I had to take a break and cancel my concert in Salvador and Rio de Janeiro. Tuvo que cancelar sus eventos en Río de Janeiro y Salvador por el accidente que tuvo en la mano. Perfecto. But I got here with July 1st, right? Pero llegó antes de lo esperado. Llegó el 28 de junio. Bien. Yeah. And I could rest before my first events in Argentina. Y pudo descansar mucho antes de todos sus eventos en Argentina. Yeah. Genial. Así que estuvo de visita, nos visitó acá en Drummer TV Argentina. Ya tuvimos la oportunidad de tocar con él, de charlar de música. Fue un momento muy grato que pasamos. Espero que él haya pasado también como nosotros. Yeah, he's telling that you came here to Drummer TV to practice and we yes. had time to have some fun and yes. time and, together. And thank you to Drummer TV and thank you to my new friend Nico for all that support. Muchas gracias a Drummer TV y a vos Nico por haberlo invitado. Un placer, realmente. It's a pleasure. Thank you. Él ya va entendiendo. Entonces, los conciertos puntuales en Argentina estuvo en yo le explico a la gente que más o menos tengo el itinerario, estuvo en dos escuelas. Estuvo en Zona Soul, a quien le mandamos un gran saludo a Gustavo Aniquian y toda la gente, el viernes pasado, ¿cierto? Sí, el viernes 22 de julio estuvo en Zona Soul dando uh-huh. una clínica. Anteriormente había estado en la Escuela La Marchal. Y ahora, en agosto, va a tener su concierto en General Rock Río Negro, que es en el sur de Argentina. Perfecto. Así que va a visitar un poco el interior de nuestro hermoso país. Genial. Bueno, sabemos que Scotty es full endorsement de lo que es Avian. Así que trabaja con Sabian y con Big Fear, también con Full Endorsement. Sí, y también tiene un endorser de Argentina que se llama Wit Paneles, que es el acrílico que cubre la batería, digamos, para la acústica. Perfecto, eso es como para tener un mejor sonido. Ustedes lo habrán visto muchas veces en vivo o en estudios. Así que genial. Tiene una forma de tocar, nosotros decimos como muy perfeccionista en cuanto a los rudimentos del tambor. ¿Es de estudiar mucho el tambor aparte de la batería? He's asking if you study the snare drum for a long time. Yes, of course. And I think snare drum playing is the foundation for good drum set playing. Dice que para empezar a tocar la batería es el fundamental es empezar a estudiar desde el tambor. Pregúntale si él cree que si no sabes tocar el tambor no puedes tocar la batería. He's saying that if you don't know how to play the snare drum, you cannot play the drum kit. I think it depends on the style of music you play on the drums. Depende el tipo de música que toques en la batería. But it's very important to learn how to control the sticks. Pero es muy importante saber cómo controlar los palillos y la técnica de las manos. Just on a practice pad or a snare drum first. En el pad de práctica o en el redoblante. ¿Cuál es el batero que más lo influenció? Tiene que decirme uno solo. No yeah. vale dos ni tres. He's asking me who is your inspiration as a drummer. Oh my gosh. Well, just one, please. Just one. I think my favorite drummer is Mike Mangini. Bueno, la inspiración de él, como si bien es un baterista de rock progresivo, como sabemos, fue Mike Mangini, que es el actual baterista de Dream Theater. Decirle que se le nota. Biggest inspiration. Se nota y se nota en su forma de tocar y las manías que tiene. It shows that Mike Mangini is your inspiration because you emulate sometimes Mike Mangini. Oh yeah, of course, yeah. As your inspiration. Yes, of course. I think every drummer emulates their favorite drummers a little bit. Claro, que dice que todos los bateristas
imitan al baterista que claro. los inspira, digamos. And then adds things from other places for inspiration too. Y también busca de otros lugares para que sean su inspiración. Seguro, y de ahí sale la personalidad de Scotty Jore. Exacto. ¿Eh? Exacto. Like I also play marimba and mallet percussion, and I think that changes my drum. Dice que también que cambia, como todos sabemos, toca la parte de marimba, uh-huh. Hace vibráfono y dice que bueno, que son como dos cosas distintas. Perfecto. Y en la batería trata de aplicar mucha musicalidad también por lo sí. que se ve. Sí, sí, sí. Como siempre, desde la Escuela de Nico de la Vedova y desde Drummer TV Argentina, tratamos de aportar este pequeño granito de arena para que vos en casa empieces a practicar y utilizar nuevas técnicas. Como ustedes pudieron ver, lo que estuve tocando es un rulo, una mano, o one hand roll en inglés, como se lo reconoce si lo buscan atrás de YouTube, y tiene que ver con un pequeño truco que hacemos desde el aro, donde con un movimiento generamos dos golpes. Y si ustedes pueden ver, y el director de imagen toma, nos vamos a dar cuenta. La idea es apoyar el palillo, de esta forma, y trabajar con un grip estable. Yo suelo dejar bastante grip, así genero buen contrapeso, ni muy para este lado, ni muy hacia acá, porque si no, nos quedamos sin el contrapeso. Y lo que hago es grip francés, para todos aquellos que están metidos mucho más en la técnica, y genero esta idea. El primer audio lo saco como si fuera un ring shot. ¿Cierto? Y después lo voy uniendo. Voy a tapar el parche, así no suena demasiado y pueden ver bien la técnica. Lo que ustedes con el tiempo tienen que tratar de evitar es que se escuche el rim, ¿no? O sea, el aro. Al principio se va a escuchar esta idea. Después, en la tocada final, la idea es que no se escuche. Y claro, ¿y para qué sirve? Bueno, en muchos de los casos se puede usar como blast beat, ¿no? O sea, donde generas velocidades impresionantes, tipo... Y puedes acompañarlo con el doble pedal, que no lo traje porque... En este caso no íbamos a hablar de ello, pero también lo podemos utilizar como algunos arreglos y recursos. Como para diferenciar un poco la técnica. Obviamente es algo que no es indispensable, podemos sobrevivir sin esta técnica, pero está bueno tenerlo. Porque también lo pueden hacer en los rims de los toms y empezar a desarrollarlo por el resto de la batería. ¿Pero qué es lo grandioso de esto? Tener siempre resto, como hablo, ¿no? Y cuanto más resto tenemos, el tener resto nos lleva a poder expresarnos mejor y explayarnos muchísimo más. Así que me voy con una pequeña muestrita y les dejo el ejemplo. Recuerden, vamos a trabajar con este movimiento como si fuera una especie de up saliendo desde el rim. Y bajamos en un down. ¿Sí? Lo pueden hacer de esa manera. La idea siempre es que no se mueva el punto de apoyo. Para finalmente encontrarse con esto. Ustedes pueden ir buscándolo en cualquiera de sus figuras. Me voy a secar la cara porque transpiré como un chancho y ya vengo. Ustedes están viendo acá a Scotty Jore, un artista americano, norteamericano que vino a dar clínicas, estuvo en Brasil,
Seguramente va a estar de nuevo en Argentina, me imagino. Obvio, sí. En algún otro paso. Pero bueno, destacar un poco también los conocimientos, la forma de tocar. Este es un programa cultural que trata de educar a todo lo que es Latinoamérica por el idioma, pero nos ven mucho a Estados Unidos también. Hay muchas colonias en Miami, la gente de Nueva York. Yo tengo varios alumnos de allá que lo doy vía Skype. Y eso está bueno porque están viendo a alguien que por ahí factiblemente se lo crucen en algún tour. En un aeropuerto, allá. Quizás. En un aeropuerto. En el kiosco. En el kiosco. Quizá. Así que para nosotros es un gran placer que Scotty haya estado acá compartiendo este momento. Y la última pregunta, que es de interés general, si estuvo viendo algunos bateristas o cómo vio el mercado argentino en cuanto al nivel de bateristas. Okay, he's asking if you get to see some other drummers from Argentina, what do you think from other drummers playing drum kit in Argentina? Well, one thing I love about coming to Latin America is feeling like I can learn a lot by watching all the different musicians and all the different culture that's there. Claro, una de las cosas que más le gusta es de haber venido a América Latina es ver todos los tipos de música que tenemos y la cultura. And I think if you're a teacher and a performer, you always have to be learning new things. Claro, si sos profesor o artista, siempre tenés que estar aprendiendo cosas nuevas o de distintas culturas. And I think actually, even though I'm a drummer, I learn a lot from watching any musician in Latin America. Dice, a pesar de que es baterista, está aprendiendo mucho de mirar a otros músicos en América Latina, así sea, no sé, un guitarrista, por ejemplo. And I think when Latin American musicians play, it's very expressive and it's very personal. Cuando los músicos de América Latina tocan, dice que se siente muy inspirado y como que es algo muy expresivo para él. Claro. And even if they play a different instrument or sing, I feel inspired to play the drums. Aunque toquen, como dijimos antes, aunque toquen otro instrumento o canten, se siente inspirado para basarlo a la batería. And I think if you're a drummer, you need to learn to listen to other kinds of music and other instruments to learn how to play the drums. Como baterista, tenés que aprender a escuchar otros instrumentos y para poder pasarlos a la batería, como dijo antes. Yeah. Y la última, cortita, ya nos estamos yendo porque ahí tenemos al productor que nos hace unas señas. ¿Toca algún otro instrumento, algún instrumento armónico? He's asking me if we play another instrument away from percussion. Yes, I love, you know, also that I love playing the piano, even though I'm not very good at it. Me encanta tocar, le encanta tocar el piano a pesar de que él cree que no toca bien, pero sí, toca muy bien el piano. Vos lo escuchaste, fuiste Yo testigo. Yo soy testigo de que toca muy bien el piano. And I love New Age music. Le encanta la música de New Age. And rock ballads. Y las baladas de rock. So I actually like sitting at the piano and just playing chord progressions that I like. Claro, le gusta sentarse en el piano y hacer como el mix, le diríamos nosotros, de las baladas de rock más la parte de New Age. And I don't have any technique like I do on the marimba. Dice que no tiene ninguna técnica para tocar el piano como podría tener en la marimba. So I like thinking of chord progressions while sitting at the piano. I love that. Le gusta pensar en los acordes. Eso, toca con el corazón. Toca con el corazón, digamos. Exacto. Toca básicamente con el corazón, diríamos acá. En Argentina, medio porteño esto que estoy diciendo. Así que bueno, yo les agradezco a todos, Agus. Scotty, thank you very much. Thank you. Le agradecemos muchísimo y lo esperamos la próxima para que venga a hacer prensa, difusión acá a Drama TV Argentina. El primer canal dedicado pura y exclusivamente a todos los bateristas de Latinoamérica. Y del mundo. Ya se sabe el speech, es increíble. Así que te agradezco a vos, Agus, muchísimo. Y también a Scotty por venir. Ok, muchas gracias. Nos vemos próximamente. A lo mejor mi duda puede terminar en tocar un 5B con este otro grip, pero tampoco sabemos qué es. Es por eso que en un ratito te los explico. ¿Entendés? Sí, sí. Aparezco de nuevo.